juego sobre ir a comprar. Y además Tastroni. Vamos a definir a Tastroni. Ah, sí puedo reprogramar la tecla. Ahora. Derecha. Izquierda. Abajo. Arriba. Disparo. No sé qué tengo que hacer tampoco. No sé qué tengo que hacer. Dice posición. Dog's body. Bonus 100, no sé qué. Ah, tenemos que comprar. No sé si tengo que comprar comida para el perro, no sé. Tiempo para completar, 25. Este juego es. O sea, nosotros somos ese que vamos a comprar. Somos un viejo que vamos a comprar. Y se supone que tenemos que evitar. Fíjate, tenemos que ir a por cosas. Aquí nos dicen, tenemos que investigar. A ver qué hemos cogido. No sé qué he cogido, qué he cogido. Cogió nada, ¿no? Ya, este me está dando candela, ¿eh? Huevos. ¿Hemos cogido huevos? Vale, hemos cogido huevos, ¿no? Vino, vamos a coger vino. Vamos a coger vino. Y ahora hay vino, ¿no? He cogido vino. Ahora, ahora. Espérate. Y tenemos que llenar el carrito de cosas, pero no, no hay una lista de compra ni. Vale, ya he puesto los huevos en. Vale, ya hemos cogido el carrito. Tenemos que buscar a los congelados. Hay un montón de viejas. Viejas con pañuelos en la cabeza. Vamos a dejar aquí el carrito. Vamos. Ya es súper curioso, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Vino. Bueno, pues vamos a coger vino. ¿Tengo el vino? No lo cojo, no. Pollo. Vino. Vamos a decir pollo. ¿Lo he cogido? Creo que sí, ¿no? Tengo algo en la mano, ¿no? A ver si me dejan pasar. Muy original el juego, a ver. No lo he metido en el carrito. Creo que solo lo puedo meter. Solo lo puedo meter. Fíjate la cara de pobre hombre. Vale, ahora sí lo hemos metido. Y es, no sé lo que es. Fíjate, vamos al congelador, ese, a ver qué hay. El congelador. Estoy en un pasillo mágico ahí, de Gandalf. Bueno, no pasa nada. A ver si puedo coger otra cosa. Vino. Quiero vino. Coger vino. Ahí te pone abajo semana 1. Tendremos que hacer la compra cada semana. No hay nada en el. Ahora, ¿no? Bueno, no sé exactamente cómo funciona. Lo podremos buscar el Super Trolley. Vamos a buscarlo en Amsta de España un segundito. A ver qué leche hay que hacer aquí, porque este juego es súper original. Me parece la leche, vamos. Un carrito de esta de la compra. Este es Super Trolley. No hay nada más que esta información, ¿eh? No hay nada más. Solamente está esto. Y no sé exactamente qué leche habrá que hacer. Vamos a buscarlo en la francesa. PC Runner. Que lo es, ¿eh? Pero que tiene mucha. Tiene caña. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? Mi gata pezuñera, esta viene, me visita, más bonita, pero no quiere salir, no quiere salir en cámara. A ver si hay instrucciones. Instrucciones de uso. Ay, ¿está en español? A ver. Ah, un PDF, abrir archivo. Vamos a abrirlo. Ay, mira, está en español. Hostia. Espérate, pero ya está. ¿Esto es lo que se ve? La parte de arriba solo se ve eso. Vale. Solamente se ve esto. A ver, el juego comienza, pero así se va. Esto lo podemos poner en pantalla completa. Dice, el juego comienza un lunes, el día más tranquilo en un supermercado. Estás relajado descansando en la trastienda, cuando el jefe de almacén te encarga un nuevo trabajito. Si consigues realizar la tarea encomendada en un tiempo límite, ganará algunos puntos.
Si no, el marcador descenderá y seguirá haciéndolo hasta que lo consiga. Una vez finalizada la misión, regresarás a la trastienda a la espera de otro encargo. Para reponer los artículos que faltan en la estantería, necesitarás coger un carrito, llevarlo a través del almacén para recoger las cosas que necesitas y colocarlas correctamente en su estantería. Ah, que somos reponedores. Yo creí que era un viejo que tenía que comprar, porque tenía cara de viejo. Y si el jefe oye muchas quejas, querrá deshacerse de ti. Si tu marcador está a cero, tu jefe te echará. Pero si lo haces bien y consigues suficientes puntos, al final de la semana, alégrate, ya que quizás pueda reemplazarle. Ah, oye, qué interesante idea, ¿no? Que somos, o sea, somos reponedores y tenemos que reponer según lo que nos digan. Yo creí que éramos un viejo y tenía que... Vale, pues entonces, ¿qué es lo que dice? Para reponer los artículos que faltan en la estantería, necesitarás coger un carrito, llevarlo a través del almacén para recoger las cosas que necesitas y colocarlas. Vale. No, mola, mola. Es un simulador de reponedor. Eso está gracioso. Pero capitalista, ¿no? Incluso el logo, creo que había supermercados también, ¿no? En el país comunista nazi este de la URSS. Tendría alguien que reponer las cosas, digo yo. Vamos, es que yo creo que es la única mía. Vamos a ver, vámonos a... Aquí lo tengo, ¿no? Vale, que está en el Caprice, está en el Caprice. Espérate a ver la puntuación que tenemos. Vale, pero a ver el reponedor, porque tiene una pinta de viejo que no puede... A ver, tenemos que coger el carrito. ¿Vale? Y tenemos que irnos al almacén. ¿Y qué es lo que tengo que reponer? Lunes, pero que tengo que reponer. ¿Y a dónde? Dice que tenemos que ir al almacén. Y el almacén es viajar. ¿Por qué? Porque yo soy un viejo. ¿Dónde tengo yo la puntuación? 100 puntos, pues me han quitado puntos ya. ¿Dónde está el almacén? A ver si... Ah, mira, está el almacén. A ver. ¿Eso qué es? ¡Hostia! ¡Tira todo eso! A ver, lo puedo recoger. Vamos a recogerlo. Ah, anda. ¿Por qué no anda? A ver. Ahora, ahora. No puedo. No he cogido nada, no, no puedo recoger ni nada. No me han quitado puntos por tirar eso. Por ahí no podemos ir, venga, vamos a ir por ahí. Yo creo que está el almacén. Pescado. En el carrito. No sé si es que tengo que acercar el carrito, pero esto se supone que es la tienda, ¿no? Míralo, pero qué reponedor más viejo, ¿no? Esos son los congelados, pero lo que yo no sé es cómo coger las cosas. Porque no sé si hay, con el carrito le doy y lo cojo. No, lo que hago es fruta. Nada. Trole. ¿Ves? ¿Qué se supone que yo? Bueno. Comida de mascota. Se supone que he cogido comida de mascota. Mira el cajero. Este cajero es de Caudron. Es la bruja de Caudron. A ver, puedo hablar con ella. Hola, te quiero, cajera. Me gusta tu nariz. Larga. Larga y con pelos. Ven conmigo, cajera mía. A ver, puedo hablar con ella. Y si me voy a mi casa, pues soy muy viejo para trabajar aquí. A ver, ¿me puedo ir de aquí? Bueno, habrá que averiguar de qué, cómo leche se juega esto. Pero desde luego es original planteamiento. Está la zona de caja ya. Hazte un simple. No, no, que nosotros. Si es que nosotros trabajamos aquí. Trabajamos aquí. Trabajamos aquí, trabajamos aquí.
trabajamos aquí fruta. Pues no puedo coger nada. No sé exactamente qué hago, no, no veo que este coja nada. Bueno, pues habrá, tendré que ver cómo leche se juega esto, habrá que dedicarle un tiempecillo. Pero desde luego que no me diga nadie que esto no es original, estas mecánicas experimentales solo podían estar en esta época de 8 bits. Bueno, y ahora tengo que admitir que con el tema de los motores gráficos tan sencillos que prácticamente una persona con un ratón metido en el culo podría perfectamente hacer un juego, porque es sencillo, pues también hay muchas cositas experimentales que están curiosas. Ahora, esto necesitaba más esfuerzo, ¿eh? Esto había que programar y hacer líneas de código que funcionase el juego en condiciones. Hoy en día con los motores más sencillitos, me han quitado algo. Vale, se supone que somos un reponedor. Tenemos que colocar alimentos que nos dicen, pero no sé dónde leche está en el almacén. ¿Me podrían indicar? Ahí pone lechuga. Claro, lo suyo sería ir al almacén, volver y lo que falte nosotros lo ponemos. Parece, vamos, yo pensaba que era un viejo que tenía que ir a comprar, pero no, lleva una bata como antiguamente llevaban en los supermercados, en los ultramarinos. Yo antes en el currículum, cuando era muy joven, ponía que había trabajado, por la verdad, que trabajé en una tienda de ultramarinos. Y dicen, ¿una tienda de ultramarinos? ¿Y eso qué es? Una tienda de ultramarinos. Una tienda donde se vende de todo, congelado. Se vende congelado, pan, la tierra comestible de hoy en día, pues antes se llamaban de ultramarino. Y se ponían su bata para coger congelado o fruta o tal y no mancharse la ropa, ¿no?, que llevaban. Y así pues ahorraban. Y además era un poquito más, en teoría, higiénico, pero alguna bata no era. Aquí en Córdoba, en los 80, había muchas tiendas que ponía ultramarino, porque vendían congelado, que vendía de ultramar. Entonces, para indicar que en esa tienda se vendían, esto lo puedo recoger entonces esto debería. ¿Qué ha pasado? ¿Me han quitado algo? No veo que me quiten nada. Y se oye. A ver, dice, tú has estado golpeando constantemente a objetos. Y a los... Ah, vale, que cada vez que he tocado a una vieja, se me han quejado y me han despedido. Bueno, pues está curioso en este juego. Está gracioso. Somos un reponedor, pero somos un reponedor viejo, ¿eh? Cuidadito que aquí dice capitalista, pero capitalista... Capitalista ultranza, esto maltrata a la vejez. Pobrecito. Venga, vamos a ver... Y dices que yo te quiero de un modo un poquito bruto.